El pueblo boliviano no puede esperar más. No sería ni democrático ni responsable detener la realización del censo. Por ello, y dentro del cronograma de actividades que habíamos previsto y concertado previamente, convocamos a esta mesa técnica, cuya principal razón es la de discutir todos aquellos factores que van a intervenir en la realización del Censo Nacional y determinar la fecha de Censo Nacional de Población y Vivienda de manera absolutamente técnica. Felizmente, en este empeño hemos encontrado una inmensa mayoría de oídos receptivos que se avienen a encontrar una solución basada en criterios técnicos. Hoy, esta mesa, los reafirmo, tiene una vital importancia para seguir dando certezas y soluciones por encima de los caprichos, acuerdos subterráneos y los cálculos políticos. La presencia de organizaciones internacionales como la UNFPA, CEPAL y otros brinda también seguridades de un abordaje lo más distante de posiciones político-partidarias o de grupo. Por lo que agradecemos también la presencia de nuestros invitados internacionales que brindarán toda su experiencia teniendo en este tema como lo han venido manejando. Y a los que forman parte de esta mesa técnica, quiero decirles algo que para mí es irrenunciable y no está sujeto a ninguna negociación. Para definir la fecha de censo, se debe partir del principio democrático de que no puede haber boliviano y boliviana, por más que sea uno o una, que no pueda ser censado o censada por razones geográficas o climáticas. La inclusión debe ser, y en eso seré inflexible, una de las características de este empadronamiento, de este Censo Nacional de Población y Vivienda. Los que quieren politizar este trabajo de la Comisión están totalmente equivocados. Aquí se retoma el trabajo técnico para un resultado técnico. Ya no hay espacios para discursos políticos de aquí en adelante. El resultado y el trabajo es netamente técnico. Por tratarse de un tema sustancialmente técnico, demandará todo el tiempo necesario para obtener un resultado final consensuado técnicamente. Lo importante será contar con un censo de alta calidad para que sirva de herramienta en la planificación del gobierno central y de los gobiernos subnacionales. La fecha que determine esta comisión será la fecha que a través de un decreto supremo el gobierno nacional fijará como fecha definitiva para la realización del Censo de Población y Vivienda en nuestro país. A tiempo de inaugurar esta mesa técnica, invoco una vez más a dejar de lado todo interés que no sea el del conjunto de toda la sociedad boliviana.